Sé bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Cada día una parte de esa gran obra oriental que es Las mil y una noches. Relájate y disfruta de la belleza de estos cuentos. Las mil y una noches, 23. Cuando llegó la noche 34, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que Nur al-Adín y la esclava subieron a bordo. Levaron anclas y soltaron las velas como si fuese un pájaro que extendiese las alas, tal como lo describe un poeta en estos dos versos. Mira al buque, su vista te complacerá. Compite con el viento en la derrota feliz. Parece un pájaro que haya extendido las alas y descienda desde lo alto al agua. La nave emprendió el camino con ellos y el viento les fue favorable. He aquí lo que ocurrió con los 40 hombres que había despachado el sultán. Llegaron a la casa de Ali Nur al-Din, forzaron la puerta, entraron y buscaron por todas partes sin encontrar huella de los dos. Destruyeron la casa, regresaron e informaron al sultán. Este les dijo: buscadlos en todos los lugares en que puedan estar. Oímos y obedecemos. El visir al-Mudín Besawi se marchó a su domicilio después de que el sultán le hubo regalado un vestido y le hubo prometido que solo él era capaz de vengarle. El visir le deseó larga vida y se tranquilizó. El sultán mandó que se pregonase por la ciudad. A todas las gentes, el sultán manda que quien encuentre rastro de Ali Nur al-Din se lo entregue, recibirá un vestido de honor y 1000 dinares. Aquel que lo oculte o, conociendo el lugar en que se encuentra, no lo denuncie, se hace merecedor de un castigo ejemplar. Todos los ciudadanos se dedicaron a buscar a Ali Nur al-Din, pero no encontraron ningún rastro. Esto es lo que a ellos atañe. En cuanto a Nur al-Din y su esclava, ambos llegaron a salvos a Bagdad. El capitán les dijo: esta es Bagdad, ciudad segura. El invierno con sus fríos se ha marchado y ha llegado la primavera con sus rosas. Los árboles han florecido y el agua corre por sus ríos. Ali Nur al-Din y su esclava desembarcaron, pagaron al capitán 5 dinares y se pusieron a andar. El destino les condujo hacia los jardines y llegaron a un lugar limpio, regado con bancos rectangulares y arcaduces colgados repletos de agua. Encima, a todo lo largo de la calleja, había un cañizo y en el centro la puerta cerrada de un jardín. Ali Nur al-Din dijo a la esclava: ¡qué hermoso lugar, por Dios! Señor, sentémonos un rato en esos bancos. Se sentaron en uno de ellos, se lavaron la cara y las manos, disfrutaron del fresco que corría y se quedaron dormidos. Ensalzado sea quien no duerme. Este jardín se llamaba el Jardín del Placer, en el cual se encontraba un palacio llamado el Palacio de la Alegría, que pertenecía al califa Harun al-Rashid. Cuando éste estaba triste, se dirigía al jardín, entraba en el palacio y se encerraba en él. Tenía dicho palacio 80 candelas y en el centro había una gran lámpara de oro. El califa, al llegar, mandaba a las esclavas que abriesen las ventanas y ordenaba a Isaac, su cortesano, y a las esclavas que cantasen para distraerle y disipar sus preocupaciones. El jardín tenía como guardián a un anciano muy viejo que se llamaba el jeque Ibrahim. Una vez había salido para uno de sus menesteres y había encontrado unos mirones acompañados de mujeres y gentes de mala fama. El jeque Ibrahim, aunque indignado en gran manera, supo mantenerse y contenerse hasta que el califa fue de visita al cabo de algunos días. Lo informó de lo ocurrido y éste le había autorizado a hacer lo que quisiera con aquellos que encontrase en la puerta. El jeque Ibrahim, el guardián, salió precisamente aquel día para un asunto. Vio a aquellos dos durmientes cubiertos únicamente por un velo y exclamó: ¿acaso no saben que el califa me ha dado permiso para matar a todos los que encuentre? A este par les voy a dar unos palos no muy fuertes para que nadie vuelva a acercarse a la puerta del jardín. Cortó un ramo verde de palma, se acercó a ellos, levantó la mano hasta dejar al descubierto el sobaco y se dispuso a pegarles. Pero meditó y se dijo: Ibrahim, ¿cómo vas a pegarles si desconoces su situación? Pueden ser extranjeros o caminantes a los que el destino ha traído hasta aquí. Voy a destaparles la cara para verlos.
les quitó el velo del rostro y dijo: «Estos son dos rebeldes, beldades, y no he de pegarles». Se acercó a uno de los pies de Alí Nur al-Din y tiró de él. Este abrió los ojos y vio al anciano. Alí Nur al-Din se avergonzó, recogió el pie, se sentó, cogió la mano del jeque y la besó. Este preguntó: «Hijo mío, ¿de dónde sois?». «Señor, nosotros somos forasteros». Y las lágrimas saltaron de sus ojos. El jeque Ibrahim dijo: «Hijo mío, sabe que el profeta, Dios le bendiga y le salve, ha dispuesto que se honre al extranjero. Hijo mío, ¿por qué no te levantas y entras en el jardín para pasear por él? ¿Te distraerás? Señor, ¿este jardín a quién pertenece? Lo he heredado de mis antepasados». Con estas palabras, el jeque Ibrahim no se proponía más que tranquilizarlos y convencerlos de que entrasen en el jardín. Cuando Nur al-Din oyó sus palabras, le dio las gracias. Él y su esclava se pusieron de pie y entraron en el jardín acompañados por el jeque Ibrahim, que los precedía. La puerta era de arco de medio punto. Encima había parras y vides de varios color, rojo como el jacinto y negro como el ébano. Se pusieron debajo de una pérgola en la cual había toda suerte de frutos en grupos o sueltos. Los pájaros modulaban sus melodías por encima de las ramas, el ruiseñor gorjeaba, la paloma llenaba con su zureo el lugar, y el canto del mirlo parecía que provenía de un hombre. Los frutos de los árboles habían llegado a la madurez y cada uno estaba representado por distintas variedades. Había melocotones kafurí, laucí y de Jerusalén. Los albaricoques semejaban el color de las bellas. Las cerezas pasmaban el intelecto del hombre. Los higos, entre blanco, rojo y verde, vestían los más hermosos colores. Las flores parecían perlas y coral. Las rosas afrentaban con su rojo la mejilla de las hermosas. Las violetas semejaban azufre puesto al lado del fuego. Había mirto, alelíes, espliego, anémonas cuyas hojas se habían ceñido con las lágrimas de las nubes. Sonría la boca de la escarcamelia. El narciso miraba a las rosas con ojos negros. Las toronjas parecían bolos, los limones pelotas de oro, y la tierra se había cubierto con un tapiz de flores de distintos tonos. Había llegado la primavera y aquel lugar brillaba con todo su fulgor. El río murmuraba, los pájaros cantaban, el viento soplaba, el tiempo era magnífico y el céfiro acariciaba. El jeque Ibrahim entró con ellos en el salón cerrado, del que quedaron admirados por su hermosura y por su extraordinaria suntuosidad. Se sentaron junto a una de las ventanas y Alí Nur al-Din empezó a pensar en los sufrimientos que había pasado. Dijo: «Por Dios, este lugar tan hermoso me hace recordar lo que he vivido y he apagado en mí la brasa de la pena». El jeque Ibrahim les ofreció de comer. Comieron hasta quedar hartos. Después se lavaron las manos. Nur al-Din se sentó debajo de una de aquellas ventanas y dio un grito a la esclava. Esta se acercó y ambos contemplaron aquellos árboles que daban toda clase de frutos. Alí Nur al-Din se volvió hacia el jeque Ibrahim y le dijo: «Las personas acostumbran beber después de la comida». Ibrahim le acercó agua dulce, helada. Alí Nur al-Din dijo: «Este no es la bebida que me apetece. ¿Prefieres vino?». «Sí. Dios nos guarde de él. Hace ya 13 años que no lo he fabricado, puesto que el profeta, Dios le bendiga y le salve, ha declarado malditos a quien lo bebe, a quien lo fabrica y a quien lo transporta. Escucha dos palabras, di lo que quieras. Si tú no eres ni quien lo fabrica, ni quien lo bebe, ni quien lo transporta, ¿te alcanza alguna de sus maldiciones? No. Coge estos dos dinares y estos dos diremes, monta ese asno y vete. Cuando encuentres un hombre que pueda comprarlo, llamarlo y dile: coge estos dos diremes, con estos dos dinares compra vino y cárgalo en el asno. Así no serás ni bebedor, ni transportista, ni fabricante. No te alcanzará el castigo que corresponde a los demás». El jeque Ibrahim se echó a reír al oír estas palabras y dijo: «Por Dios, no conozco persona más lista que tú, ni que te aventaje en razones. Nosotros te estamos reconocidos y a ti incumbe ayudarnos. Trae todo lo que necesitamos. Hijo mío, mi despensa ahí delante está dispuesta para el emir de los creyentes. Entra, coge lo que quieras, pues hay mucho más de lo que deseas». Alí Nur al-Din entró en la despensa y vio en ella vasos de oro y de plata.
El vidrio estaba incrustado de distintas clases de piedras preciosas. Sacó lo que quiso, vertió el vino en jarras y botellas y él y su esclava empezaron a beber admirados de la belleza de lo que habían visto. El jeque Ibrahim les ofreció perfumes y se sentó algo alejado de ellos. No pararon de beber y de estar la mar de contentos hasta que el vino se les subió a la cabeza, se les colorearon las mejillas, sus ojos se encandilaron y su razón se ofuscó. El jeque Ibrahim se dijo, ¿por qué me he de ventar tan lejos de ellos? ¿Cómo no me siento a su lado? ¿Cuándo volveré a reunirme en este palacio con dos seres como estos que parecen lunas? El jeque Ibrahim se acercó y se sentó en el extremo del diván. Alí Nur al-Din le dijo, Señor, por vida mía, que has de estar a nuestro lado. El jeque se acercó y Nur al-Din llenó una copa y mirándole dijo, bebe hasta que conozcas las dulzuras de la bebida. En Dios me refugio, durante 13 años no lo he hecho. Nur al-Din se despreocupó de él, bebió la copa, se revolcó por el suelo y se hizo patente que quería embriaguez, se había apoderado de él. Anis al-Chachis le miró y dijo, jeque Ibrahim, fíjate en cómo se comporta ese conmigo. Señora, ¿qué le ocurre? Siempre se porta conmigo igual, bebe un rato y se duerme. Me quedo sola sin encontrar un contertulio que me acompañe con la copa. Si bebo, ¿quién me sirve? Si canto, ¿quién me escucha? El jeque Ibrahim, completamente enternecido e inclinado hacia ella por sus palabras, contestó, el contertulio no debe ser así. La joven llenó una copa y mirando al jeque le dijo, por vida mía, que has de cogerla y beber, no la rechaces, acéptala y compláceme. El jefe extendió la mano, cogió la copa y la bebió. Le llenó el vaso por segunda vez y se lo acercó diciendo, te falta esto, por Dios no puedo beberlo, me basta con lo que he bebido, por Dios que no te queda otro remedio. Cogió la copa, la bebió, le entregó una tercera y se disponía a bebérsela cuando Nur al-Din se levantó y se sentó. Sharazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Nosotros también interrumpimos aquí.